Buenas noches, bienvenidos a la cuarta entrega de Tips Armónicos. Hoy voy a hablarles sobre las cadencias. Existen prácticamente tres tipos de cadencia. Está la cadencia subdominante o plagal, que es la que se realiza del primer grado de la tónica a la subdominante, y por supuesto la tónica. La cadencia dominante, que es la que se realiza desde la dominante a la tónica, y la cadencia compuesta, que sería subdominante, dominante, tónica, ¿ok? Esos son los tres tipos de cadencia. Aparte de eso, voy a hablarles hoy de algunos tips para lograr también otra sonoridad en esas cadencias y algunas funciones que quizás desconocían sobre el cuarto grado, que de hecho puede utilizarse de manera mayor o de manera alterada, puede utilizarse de forma menor y le da una coloración a las canciones genial. Entonces, comencemos. Voy a colocarles allí los tipos de cadencia para que la tengan claras entonces. Empezamos entonces con el primer tipo de cadencia, la cadencia plagal. Voy a pasar de la tónica a la subdominante y de la subdominante a la tónica. Cadencia plagal. A ver. Fa. Ok. También existe cadencia plagal rota. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablamos de las sustituciones? Cuando en vez de descansar en la tónica, descanso uno de sus sustitutos, eso se conoce como cadencia plagal rota. Sería entonces hacer do, fa y caigo en su sustituto. En este caso en la mediante de la, que sería la sustituta de la tónica. Eso sería una cadencia plagal rota. Existe también entonces la cadencia dominante. Sería empezar tónica, dominante, tónica. Esta es considerada la cadencia más perfecta de todo por la relación que guarda la tónica con la dominante. También existe la cadencia dominante rota, que sería tónica, subdominante, mediante. O también pude haber utilizado la supertónica funcional. Igualita sería considerada rota. Y el último tipo de cadencias es la conocida como cadencia compuesta. Tónica, subdominante, dominante y regreso a la tónica. Y también estaría, por supuesto, la cadencia compuesta rota, que sería tónica, subdominante, dominante y un sustituto. O sería o la mediante o la supertónica funcional. A ver, esto sería un ejemplo de cadencia compuesta. Tónica, subdominante, dominante, ahí hice una cadencia compuesta rota y caí justamente en la mediante. Ahora, vamos a darle otra vez. Otra cadencia rota, pero estoy cayendo en la supertónica funcional. Ahora una cadencia compuesta perfecta, sería tenemos los tipos de cadencia. Voy a hablarles ahora, dentro de la cadencia plagal y también de la cadencia compuesta, hay un tático que ustedes pueden aplicar y que quedaría genial en sus ejecuciones. Es hacer que el cuarto grado, o sea la subdominante, sea menor. Es lo que se conoce como una subdominante alterada. Vean esto. Imagínense que estoy tocando en do, ¿okay? Como siempre, y tengo la misma secuencia, primera, primer grado, sexto grado, cuarto grado y quinto grado, o sea, tónica, supertónica funcional, subdominante y dominante. Escuchen. Ahora, el cuarto grado, en vez de usarlo séptima mayor, voy a utilizarlo menor con séptima menor. Escuchen ustedes y díganme qué tal. ¿Qué tal? Genial la sonoridad, ¿verdad? ¿Por qué no lo aplicamos? Pues busquen cualquier canción que quieran, ubiquen bien la función que está desempeñando cada acorde y a la subdominante, cámbiala por la subdominante alterada, que es la subdominante menor. Y después me dicen qué tal los resultados.
Por acá voy a darles un pequeño ejemplo para que más o menos vean, pero para la próxima clase, ¿ok? Voy a aplicarles un ejemplo genial con una canción muy, muy conocida. Tengan feliz noche y si les gustó el video, compártanlo, por favor. Juan Ortiz por acá a la orden.